Así que siente el golpe, que si te duermes no hay entrompe. La vacilamos toda la noche, si no te avispas no hay corone. Vamos a amanecer, todito en maicena, la ropa no trola, que me reciban con caldo pa'l guayao, que ando rebosao, un flor relajao. Hoy es el día que la vamos a comer. Hola, ¿cómo están? Gente linda de la revista Bea. Mi nombre es Esteban Nieto, Tina Rey, Estereo Beat, y esto se llama Siente el Golpe. Esta es una canción que nace en la hermosísima ciudad de Santa Marta. Esteban y yo viajamos a Santa Marta, al estudio de Safadi, para conocer a los chicos de Stereo Beat, y la verdad que fue una conexión impresionante, una sinergia, o sea, que no sé, pero a mí no me pasa que yo conecto tan rápido con artistas y con gente, y así fue. La canción nació en, yo creo que menos de 8 horas por ahí de trabajo, en un día ya estaba la canción. Ya teníamos todo pensado, más o menos habíamos empezado a hablar. Esteban me mencionó como algo de por dónde debería ir la canción, y empezaron a salir ideas e ideas e ideas, y todos empezamos a poner cosas sobre la mesa, y todo empezó a sonar, todo empezó a salir muy bien, y así nació Siente el Golpe, una canción extremadamente feliz, una canción que quiere salir un poco de la cotidianidad en la que nos estamos acostumbrando a vivir debido al tema de la pandemia. Es una canción que incita un poco a festejar y a vivir la vida de una manera diferente, a ser un poco más alegres y de pronto ver la otra cara de la moneda por todos estos tiempos difíciles que hemos pasado. No queremos decir que no hayan pasado ya, porque todos seguimos en esa lucha, pero sí de pronto darle una carita diferente a la moneda y nada, brindarle muchísima alegría y muchísima energía a todas las personas que escuchan la canción, sobre todo con tradiciones súper colombianas. En pleno septiembre, pleno confinamiento, a mí me llaman del sello de Gaira Música Local, que es el sello al que pertenezco, y me dicen, oye, Ney, vamos a tener un concierto para un festival de Idarte, necesito que te vengas para acá. Yo estaba en Cartagena, y estando allá termino mi concierto y tengo un amigo de Santa Marta que me dice, oye, ven acá, ¿por dónde vienes para mi casa? ¿Te quedas acá? Porque no se podía salir a ningún lado, nos tomamos una fría. Y de repente resulta que él me empieza a mostrar a Mane Ariza y a Stereo Beat en un cover que hicieron juntos en Santa Marta, una locación espectacular, inclusive ya yo conocía ese lugar, y me llamó mucho la atención porque me gustó mucho lo que ellos hicieron, a pesar de que era un cover, o sea, no era una canción inédita, pero yo dije, yo quiero hacer algo con estos manes, los quiero conocer. Y mi amigo me dijo, no te preocupes, que yo te hago esa vuelta, cuando de repente a los 2 días me está llamando David Padierna, que es una persona clave en lo que es Gaira Música Local, y me dice, oye, ven acá, estos manes, tú los has visto, Stereo Beat, estos manes, que yo, ¿cómo así? Si yo los estoy buscando, este man, no, espérate ahí, yo te hago esa vuelta. Y de repente, cuando en noviembre ya yo estaba en mi carrito yendo para allá, cruzando una tormenta ya con el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, del adulto, y de repente llego allá, bueno, para no alargarte tanto el cuento, casi me quedo sin carro. Pero logramos llegar y nos encontramos, hicimos una conexión impresionante, porque la verdad es que yo creo que todos estábamos pasando por un momento un poco amargo, y era ese confinamiento, ese encierro, esa lucha por querer ser nosotros los típicos colombianos que nos gusta celebrar la vida todos los fines de semana, y éramos como que ya estábamos mamados todos de tener que, no sé, ¿sabes? Como que de ese terror y de esa amargura que nos estábamos pasando. Era como que nosotros ya, o sea, esto es casi que una, como una manifestación en contra del coronavirus. Vamos a salir a festejar
y queremos que todo el mundo sienta que esto es alegría pura. Bueno, en realidad fue una experiencia muy chévere, muy cool, sobre todo el tratar de unir como estilos y sí, estilos y proyectos diferentes. Cuando nos enteramos que, bueno, cuando habíamos cuadrado ya que nos íbamos a reunir aquí en Santa Marta para hacer una canción juntos, pues lo primero que se hizo fue como que tratar de ver cómo hacíamos para fusionar los estilos tanto como de Tina, como el de Esteban y como el de nosotros y cómo hacer para hacer una canción que pudiera como reunir esos tres mundos y que los tres mundos se sintieran cómodos y se sintieran a partir de ahí, que pudiera como conectar la cosa y salir y fluir. Entonces, súper chévere, pues admiramos mucho el talento de Tina y el de Esteban y en realidad fue una canción que las tres partes sumaron un resultado súper poderoso. Apenas que nosotros escuchamos la canción finalizada ese mismo día que la hicimos, que nos reunimos y la hicimos, la terminamos, todo el mundo estaba súper contento y la energía era súper arriba por lo que había pasado, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas o de resultados son los que uno dice como que wow, fue muy chévere, o sea, dio resultado porque respecto a lo que decía Tina ahorita, con la sinergia y la energía que uno siente con otros artistas, hay veces que definitivamente uno se reúne a hacer música con otra persona y en realidad no fluye, o sea, eso es una lotería, uno puede fluir o no puede fluir. Y cuando no fluye, bueno, listo, pueden ser cosas de que seguramente los artistas no se entendieron, o de pronto era el día, o de pronto, no sé, millones de cosas, pero esta vez se unió todo, o sea, se unió que era el día, se unió que los cuatro estábamos como que enfocados en hacer algo de este estilo, se unió que hubo feeling y nada, y salió, siente el golpe y muy chévere y muy contento de que esta canción esté afuera. Calor y claustrofobia un poquito. Bueno, a mí grabar en Santa Marta no fue tan fácil como para ellos, porque yo no estoy acostumbrada a ese calor y a ese nivel de sol picante encima de uno. Entonces, para mí fue muy duro porque empecé a sudar mucho y a mí me, obvio, pues yo tenía más maquillaje que ellos, pero ellos también estaban maquillados. Cabe recalcar, ellos también tenían maquillaje, pero yo sudé y sudé y sudé, que me tocó cambiar el maquillaje como unas 5 o 6 veces, tanto que al final del video yo ya tenía alergia de la cantidad de veces que me habían cambiado el maquillaje porque sudé demasiado. Pero me volteé a verlos a ellos y ellos estaban regios, divinos, príncipes, o sea, yo no lo podía creer porque yo decía, son hombres, seguramente también van a sudar un montón. Cuando me volteo y me doy cuenta que soy la única cachaca no acostumbrada a ese nivel de calor. Y la otra fue que en la enterrada de la arena casi me empezó a quedar como sin aire y ellos al final se supone que todos íbamos a salir, desenterrarnos, yo no sé qué, y salir corriendo para el mar. Yo no me pude desenterrar de la arena, ellos me dejaron botada literalmente. Ellos lograron salir súper sencillo y yo no podía mover los pies, las piernas, fue imposible, pero la verdad fue una excelente experiencia, o sea. Se vienen como que muchos proyectos, hemos venido, bueno, nosotros personalmente, Stereo Beat, hemos venido grabando bastantes canciones del año pasado, entonces tenemos como uno llama una artillería ahí guardada hicimos como un plan de trabajo del 2021 y pues tenemos unos lanzamientos ya programados tuvimos la fortuna de abrir el 2021 con esta canción. De igual forma también está como sobre la mesa seguir haciendo música juntos, que de pronto podamos hacer más temas juntos, que podamos, no sé, convertir de pronto esto en un colectivo en algún momento, que también sería cool, en algún momento lo hablábamos, entonces también estaría pendiente de eso, pero tenemos música y música y música para soltar. También tenemos un álbum para finales de año, un EP, y digamos que eso es lo que tenemos ahora en el 2021. Tenemos bastantes proyectos, yo siento que ahorita en la industria es súper importante, es una industria súper comelona, es súper hambrienta, o sea,
uno no puede quedarse quieto 2 meses porque uno tiene que estar sacando música todo el tiempo, no es como antes que uno podía sacar posiblemente una canción y a los 6-7 meses sacaba otra, no, en este momento es casi que mensualmente los artistas están sacando música, entonces pues yo siento que nos tenemos que poner en la talla de hacer lo mismo, entonces pues yo no estoy sacando música mensual pues porque no me da el billete, pero yo siento que para pronto sí, en unos meses voy a sacar otras canciones, también quiero desarrollar más como la marca pues de Tina Rey para que sea algo más mío, para que se escuche un poco más el sonido de lo que puede ser Tina Rey, para que escuchen esa música, y se vienen colaboraciones con artistas también muy top, yo creo que todavía no puedo decir quiénes son, pero se vienen colaboraciones con artistas muy bacanos, entonces tienen que estar muy pendientes y estoy segura que este junto se va a volver a dar entre nosotros, entonces otra canción igual o más palo que siente el golpe. Bueno, yo personalmente, afortunadamente también tuve la dicha de poder trabajar durante toda la pandemia, también tengo un arsenal de canciones, ya en abril sale la próxima, ya tenemos una tentativa fecha ahí por ahí el 22, también con productor Samario, Sign Quest, tremendo productor. Aquí créditos a los muchachos que me presentaron al Vale. La canción fue grabada en el Mercado Basurto aquí en Cartagena, así que esperen el video que está cómico también. Y siguen también otras canciones con los artistas locales. La verdad que este es un año muy bacano para mí, para nosotros, porque estamos como en esa misma onda. Y nos estamos prestando plata porque podamos sacar nuestras canciones y todo así. Vayan a ver ya el video de Siente el Golpe y gócenselo, bailenlo, tómenselo, etc. Así que siente el golpe, que si te duermes no hay un trompe, la vacilamos toda la noche, si no te avispa no hay corone. Vamos a amanecer, todito en maicena, la ropa no trola, que me reciban con caldo pa'l guayao. Que ando rebosado, un flor relajado. Hoy es el día que quiero.